Muy bien, a todos los presentes, les damos la cordial bienvenida. El día de hoy, 8 de mayo del año 2023, nos encontramos aquí en el laboratorio y gabinetes de la Facultad de Enfermería, aquí en la Ciudad Universitaria, para llevar a cabo este acto de trascendental importancia, cual es el programa de inauguración de equipamiento por oferta educativa de la Facultad de Enfermería. En primera instancia, permítame saludar la presencia del doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Nos acompaña el día de hoy también el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano. Saludamos la presencia de la doctora Rosa Tilco Vargas, decana de la Facultad de Enfermería de la UNAPUNO. En esta oportunidad también nos acompaña la doctora Ángela Esteves Villanueva, directora de la Escuela Profesional de Enfermería. A su vez, nos acompaña también la doctora Lourdes Quicaño de López, directora del Departamento Académico de la Escuela Profesional de Enfermería de la UNAPUNO. Hoy también nos acompaña el reverendo padre Miguel Briggs de la Pastoral Universitaria. También saludamos a los distinguidos docentes y magna concurrencia presente el día de hoy en este acto de inauguración de equipamiento por oferta educativa, reiteramos, de la Facultad de Enfermería. En primera instancia vamos a ceder el uso de la palabra para la presentación correspondiente, para lo cual invitamos a la doctora Lourdes Quicaño López, directora del Departamento Académico de la Escuela Profesional de Enfermería de la UNAPUNO. Paulino Machaca Ari, el doctor Mario Cuentas, vicerrector de académico, a todas las docentes y a todas las personas que nos acompañan y especialmente a los estudiantes. Doy la bienvenida en nombre de todas la familia de enfermería a nuestro señor rector y al señor vicerrector académico. Como todos ustedes están observando, miren cómo nuestros laboratorios son tan pequeños. Es algo de que nosotros necesitamos que sean más amplios, ¿no? Estos laboratorios son pues muy importantes para la formación de nuestros futuros profesionales en enfermería, de nuestros estudiantes. Muy bien, sí, pues hoy día vamos a inaugurar, a bendecir materiales de laboratorios que son con presupuesto de oferta educativa. Entonces, nosotros definitivamente, toda la familia de enfermería, muy contentos, muy alegres por contar con estos materiales o instrumentos que van a servir para la buena formación. Muy bien, les doy nuevamente la bienvenida a nuestras señores autoridades y a todos los presentes. Muchas gracias. De inmediato vamos a ceder el uso de la palabra para el informe técnico correspondiente a la doctora Ángela Esteves Villanueva, directora de la Escuela Profesional de Enfermería de la UNAPUNO. Muy buen día con todos los presentes, señor rector Paulino Machaca Ari, rector de la UNAPUNO, doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la UNAPUNO, doctora Rosa Pilco Vargas, decana de la Facultad de Enfermería, autoridades, docentes, personal no docente, estudiante y público presente. Tengan todos ustedes muy buenos días. Quiero dar inicio a esta ceremonia muy importante para nuestra casa de estudios o para nuestra Facultad de Enfermería, expresándoles nuestra cordial bienvenida a esta actividad en la que inauguraremos de manera oficial el IOAR
denominado adquisición de equipamiento de laboratorio y aula en la Escuela Profesional de Enfermería, cuya fuente de financiamiento es por oferta educativa MINEDU. La Facultad de Enfermería en el año 2021 da inicio a esta actividad, a este trabajo, bajo la dirección de la doctora Silvia Curaca Arroyo, ex directora de Escuela Profesional. En el año 2022 se continúa con lo solicitado de la ampliación por oferta educativa para brindar continuidad a los estudiantes de nuestra universidad con licencia y universidades denegadas. Producto de ello, se aprobó el incremento de vacantes por examen de admisión por traslados externos y, consecuentemente, el financiamiento y equipamiento de la escuela profesional, que asciende a un monto de 682.232 soles. Respecto a la comisión que participó en esta fase de costeos y planificación del proyecto, estuvo confirmado por los siguientes: como responsable del equipamiento de oferta educativa, mi persona; comisión de equipamiento por oferta educativa, la magíster Mabel María Alice Calcina Paza, el magíster William Harold Mamani Zapana, la doctora Frida Lipa Tudela, la doctora María Antonieta Bernabé Ortiz. Y bajo la comisión de sistematización a la plataforma Andrómeda, el magíster Julio César Ramos Vilca. Además, el día de hoy es muy importante dar lectura rápida a la lista de equipos que mejorarán el aprendizaje activo en laboratorios de la práctica de nuestros estudiantes de la carrera de enfermería, fomentando en ellos día a día la pericia en los diferentes procedimientos que realizan para luego insertarse al cuidado humano en los diferentes hospitales. Además, mejorará el análisis de la toma de decisiones y la evaluación, siendo estos equipos para el laboratorio de anatomía, maqueta de pulmón 2, maqueta de ojos, encéfalo desmontable, modelo de cráneo didáctico, el número de 2, esqueleto desarticulado 1, pulsioxímetro 8, televisor LED de 85 pulgadas y vitrina 1. Asimismo, para nuestros laboratorios de clínica, un simulador de inyección intravenoso, simulador anatómico general de mano para la práctica de inyección intravenosa 3, simulador de cateterismo vesical de la mujer, simulador de enema evacuante 2, cama eléctrica multiparamétrica hospitalaria 3, pupinel 1, camilla metálica y kit de manómetro 2. También para estos laboratorios, bombas de infusión de canal 1, lámpara eléctrica cuello ganso 2, bancos de acero inoxidable 15, escritorio mediano de melanina 1, mesas de mayo 2, aspirador de secreciones 1, nebulizador 1, pulsioxímetro 4 y vitrinas de aluminio 1. Para el laboratorio de cómputos, switch para red 1, laptop 1, sistema de proyector multimedia 1, estabilizadores 8, UPC 1. Laboratorios de crecimiento y desarrollo, un proyector, una laptop, calefactor eléctrico, simulador de inyección intravenosa y simulador de lactancia materna 3. Para el laboratorio de la mujer, una camilla ginecológica, un Doppler portátil, pantalla LCD, monitor de dinámica uterina, balón de oxígeno con humidificador, balanzas pediátricas 1, lámpara de cuello ganso 2. Para el laboratorio de neonatología y pediatría, kit de maqueta RCP pediátrico con 4 piezas 1, cuna servocuna 1, simulador de lactancia materna 2, lámpara cuello ganso 1, simulador anatómico 1 y maqueta maniquí educativo 1. Asimismo, para el laboratorio de escolar, adolescente, salud del adulto, ambulatorio, salud familiar y comunitaria, tensiómetros 4, estetoscopios 7, tallímetros de madera 4, glucómetros 4, medidor portátil de triglicéridos 4, simulador de auscultación y cámara filmadora, proyector multimedia 1. Para las aulas de nuestro pabellón académico, el sistema de proyector multimedia 10, escritorios 10, laptop 10 y sillón 10. Quisiera aprovechar en esta oportunidad también agradecer a la comisión
de mantenimiento integral de la infraestructura de nuestra Escuela Profesional de Enfermería, a cargo de la maestra Doris Charajajayo y Julieta Chique, quienes también trabajaron conjuntamente para la contratación del servicio de pintado de barandas del patio central, contratación de reemplazo de rieles y cortinas, de tomacorrientes, de pintado de muros, de reparación de pisos de vinílico, entre otros, ascendiendo a un monto total de 34.956.40. Asimismo, hubo otra comisión integrada para la gestión docente y personal laboratorio, quienes se encargaron de poder básicamente hacer aprobar las plazas, ¿no? B1, B2 y B3, y un personal de laboratorio, comisión integrada por la doctora Lourdes Quicaño de López, la colega Carmen Calcina, Yanila Sirena. También no podemos pasar en alto este día la participación activa de la decana de la Facultad de Enfermería, Rosa Pirco Vargas, de manera especial en esta última etapa, quien se identificó, estuvo al tanto del recojo y la verificación de todo el equipamiento por oferta educativa. A estas comisiones lideradas por docentes, autoridades, personal no docente que participaron en las diferentes etapas con dedicación, compromiso, nuestro reconocimiento y agradecimiento especial. Para finalizar el día de hoy, nos sentimos muy alegres, muy satisfechos y hoy estamos dando fe de un trabajo en equipo, sin condicionamientos. Solo nos ha guiado el trabajo cotidiano y comprometido justamente por nuestra razón de ser, nuestros estudiantes de enfermería y por la mejora continua. Y a todos y todas, muchas gracias. El día de hoy se viene llevando a cabo el programa de inauguración de equipamiento por oferta educativa, una importante implementación por parte de la Universidad Nacional del Altiplano a la Facultad de Enfermería. Acto seguido, señoras y señores, vamos a ceder el uso de la palabra a la doctora Rosa Pilco Vargas, decana de la Facultad de Enfermería de nuestra prestigiosa Universidad Nacional del Altiplano. Doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Doctor Mario Cuentas, vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano. Asimismo, doctora Ángeles Tevez, directora de la Escuela de nuestra Facultad. Doctora Lourdes, directora de departamento de nuestra Facultad. Y asimismo, a ustedes, queridas colegas, queridas estudiantes, que son la razón de ser de nuestra facultad y a los que nos acompañan. El día de hoy sí, se está marcando un hito histórico. ¿Por qué? Porque nosotros sí velamos la salud de la población. Estamos comprometidas en esa formación profesional que tiene la enfermera. Y en esta oportunidad, la verdad, me cabe hacerle llegar al señor rector la resolución de alcaldía, aprovechar esta instancia, ¿no? Donde en el artículo primero dice, reconocer y felicitar al señor rector Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, y a través de su persona, a todas las autoridades docentes de la Escuela Profesional, participantes, por su desinteresado y valioso aporte en las actividades realizadas por el bienestar del Centro Poblado Santa Bárbara de Moro. Estoy aprovechando esto, señor doctor, porque no siempre se nos presentan las oportunidades y esa es la resolución que le hago presente. La participación de la profesora Graviela, por favor, si pudiera adelantarse y estar presente. Porque son momentos en que no siempre nos acompaña la autoridad nuestra y ese es el momento que queremos realmente la participación.
Paulino Machaca Ari, señor doctor, vicerrector académico de nuestra universidad. Disculpen este momentito que vamos a tomar para explicar un poco el documento que le he hecho entrega a la señora decana, así como es tan trascendente la implementación de nuestros laboratorios en el área clínica. También venimos dando cumplimiento al convenio que usted firmó el 1 de septiembre del año pasado con la Municipalidad del Centro Poblado Santa Bárbara de Moro. Hemos preparado un informe resumen, doctor. Somos 8 escuelas que venimos interviniendo para que tenga usted un informe más gráfico de lo que se viene haciendo. Ahí menciona todas las escuelas que estamos trabajando en Moro, entre ellas la Facultad de Medicina Veterinaria, la Facultad de Ingeniería Química, la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, la Escuela de Arquitectura, la Escuela de Topografía, y nos ha apoyado también la Escuela Profesional de Antropología, sin haber sido parte del convenio. Y nosotros como Facultad de Enfermería estamos monitoreando todas las acciones que se vienen desarrollando. Producto de ello, el alcalde ha querido emitir la resolución que 003 de alcaldía, reconociendo este trabajo que se viene haciendo, señor rector, señor vicerrector académico. Seguro tendremos momentos para hacer una exposición más amplia, pero gracias por estos minutitos que nos cede la señora decana, y deseamos con esto informar a usted que venimos cumpliendo con las acciones encomendadas, y en ese mismo sentido estamos deseosos de continuar recibiendo su apoyo, porque los requerimientos de nuestra facultad son muy amplios. Gracias, doctora. Gracias por su comprensión, pero también quiero aprovechar, señor rector, de que a la Facultad de Enfermería, a través de ASPEP, se nos ha hecho la invitación, una invitación hacia España. Espero, señor rector, de que usted nos apoye en los trámites para que realmente este recurso humano pueda capacitarse y realmente tener ese sueño con su apoyo. Muchísimas gracias. La Universidad Nacional del Altiplano continúa en el camino al desarrollo con la implementación de laboratorios y gabinetes a diversas escuelas profesionales. Hace poco, en similar acto, se hizo entrega a un laboratorio de última generación a la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación y así como también a la Facultad de Ingeniería Topográfica y Agrimensura. Todo este trabajo conjunto permite hoy que la Universidad Nacional del Altiplano lidere a nivel del sur con escuelas acreditadas internacionalmente. En ese entender, a continuación, señoras y señores, vamos a ceder el uso de la palabra para el acto central al doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Gracias, doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctora Rosa Pisco Vargas, decana de la Facultad de Enfermería. Doctora Ángela, directora de la Escuela Profesional de Enfermería. Doctora Filomena, directora del Departamento Académico. Distinguidas colegas docentes de la Facultad de Enfermería. Señoritas, estudiantes, jóvenes. Para la Universidad Nacional del Altiplano es un día grandioso porque hoy vamos a hacer la entrega oficial de la adquisición de nuevos equipos para el equipamiento de los laboratorios de la Escuela Profesional de Enfermería, para que ustedes tengan una formación con aplicación práctica, porque consideramos en los años de pandemia las enfermeras han cumplido un rol valeroso, preponderante por la vida y la salud de las personas. En ese sentido, la Universidad Nacional del Plano, apoyando a esta facultad para que pueda garantizar la calidad de la formación profesional, no solo una formación teórica, sino también una formación con aplicación práctica para que nuestros egresados sean brillantes profesionales
y puedan cumplir su función con eficiencia en los hospitales, en los centros de salud, en las postas médicas, en las diversas entidades del sector salud. En ese sentido, señora decana, cuente con usted siempre con el apoyo de las autoridades de la universidad, no solo para que hagan su capacitación y puedan salir al exterior, porque a la Universidad de Puno les conviene que nuestros docentes de la UNA Puno salgan a otras universidades del mundo para que puedan ver otra realidad, para que puedan compartir experiencias exitosas y cuando retornen puedan mejorar la calidad de la formación profesional y también impulsar el desarrollo de la investigación científica. Igualmente, la universidad no solo ha apoyado con adquisición de nuevos equipos para los laboratorios de la Facultad de Enfermería, sino también hemos atendido el requerimiento del personal docente. La Facultad de Enfermería tiene buen número de docentes, ¿no? Nombrados tenemos casi más de 30 docentes, ¿no? Y contratados otro tanto. Total superan los 62 docentes en la Facultad de Enfermería, ¿no? Entonces le estamos apoyando, le estamos atendiendo y no solo en el nombramiento, sino también en la promoción docente, ¿no? En el ascenso de los docentes, porque también es importante que nuestros colegas docentes hagan su carrera de docencia universitaria, tengan el derecho de ascenso, de auxiliar a la categoría asociado y de que la categoría asociado a la categoría principal para que puedan tener también una calidad de vida digna, en mejores condiciones de trabajo, en mejores de condiciones de estudio. Entonces, distinguidas autoridades, colegas docentes, señoritas estudiantes, hacemos la entrega oficial de la adquisición de nuevos equipos para la Escuela Profesional de Enfermería para que puedan tener sus laboratorios bien equipados y puedan dar un buen uso, ser muy buenos profesionales y sean profesionales probos, competentes, siempre llevando en alto la Universidad Nacional del Altiplano, que somos una universidad de prestigio, que estamos dentro de las 10 mejores universidades del Perú. En ese sentido, eso nos debe enorgullecer, nos debe fortalecer para seguir trabajando por el desarrollo de la Facultad de Enfermería. Entonces, hacemos la entrega oficial de estos nuevos equipos para el uso de las actividades académicas. Muchas gracias. A continuación, invitamos al doctor Paulino Machaca Ari para que proceda con el rompimiento de la chomba en señal de buen augurio y agradecimiento a nuestra Santa Tierra Pachamama y el corte de cinta y bendición de los ambientes y equipos. La bendición estará a cargo del Reverendo Padre Miguel Brito. Mucha utilidad para toda la Facultad de Enfermería. Felicitaciones y que sea en buena hora. Seguidamente invitamos al doctor Paulino para que proceda con el corte de cinta. Una vez más, felicitaciones y que sea en buena hora. A continuación, se procederá a una demostración breve del funcionamiento de equipos adquiridos que estará a cargo de la magíster Nelly Pari Omari. Doctor, si usted puede presenciar. Vamos a invitar, previo a ello, invitamos al reverendo padre Miguel Briggs para que proceda con la bendición correspondiente de los ambientes de laboratorio y equipamiento. Señor rector, señor vicerrector, a
decana, directora de la escuela profesional, profesores, otras autoridades, estudiantes, personas administrativas. Podemos rezar y pedir la bendición del Señor, rezando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo está con todos ustedes. Bueno, pedimos, Señor, tu bendición en este día alegre aquí en la Facultad de Enfermería. Así, Señor, agradecemos tus bendiciones en este laboratorio, en estos nuevos equipos. Felicitamos todas las gestiones de las autoridades para alcanzar y lograr este día. Así queremos pedir una bendición para toda la universidad y sus autoridades, para toda la facultad, esta familia de la facultad, con todos sus miembros. Y estoy consciente también que celebramos esta bendición en un contexto que hace un par de días la Organización Mundial de Salud declaró el final de la emergencia de la emergencia internacional del COVID-19, y viene a la mente el gran aporte de las enfermeras durante esta pandemia, durante toda la pandemia, pero sobre todo su aporte y sacrificio en los momentos más duros y más difíciles de la pandemia. Entonces es para reconocer, agradecer este gran aporte de las enfermeras en todo el mundo, pero aquí en Puno de manera especial. Entonces ahora, para pedir la bendición del Señor, pedimos, Señor, que puedas fortalecer esta facultad, todas las enfermeras, profesores, estudiantes, personas administrativas, en toda su vocación de servicio y de sanar, en su espiritualidad de valorar cada persona humana, en su manejo de ciencias, de todas las novedades, su mística de su profesión y su misión de promover la salud. Pedimos la bendición para esos nuevos equipos que pueden funcionar muy bien, sin problemas, y que eso puede fortalecer la formación profesional de cada estudiante. Entonces, así, Señor, pedimos tu bendición, y pedimos la bendición para este agua, para que con este agua... pedimos, Señor, que tú bendices y transformes esto en agua bendita, para que con esto podamos acoger tu bendición y tu protección. Pedimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, podemos proceder a bendecir. En estos momentos, el reverendo Padre Miguel Riggs ha procedido con la bendición de los ambientes, del laboratorio y los equipamientos que se entrega el día de hoy. Vamos a ceder, vamos a continuación presenciar la demostración de funcionamiento de los equipos adquiridos, que estará a cargo de la magíster Nelly Pari Pomari. Adelante, por favor. Equipo que ha llegado, la Cervocuna Cuna Radiante. Está diseñado, este equipo es de la marca Advance, del modelo 4051, y está diseñado para mantener la temperatura del neonato de los 36 a 37 grados centígrados. Lo utilizan para procedimientos, por ejemplo, colocación de tubo endotraqueal, colocación de sondas, procedimientos quirúrgicos no invasivos en el neonato. Generalmente lo utilizan los neonatos que tienen bajo peso al nacer, los neonatos prematuros, o algunos neonatos que hayan tenido dificultad al momento del parto. En cuanto a la estructura, la cuna radiante tiene, en la parte superior están los emite el calor, ¿no?, para que pueda mantenerse la temperatura del neonato. También tiene su flujómetro de oxígeno, en caso que el paciente tenga alguna dificultad respiratoria al momento de nacer, o tenga algún problema de distrés respiratorio durante la hospitalización, se proporciona oxígeno por este,
puede estar bien, ¿no? Este equipo cuenta con aspirador, ¿no?, el cual está aquí en la parte posterior, y también se puede aspirar secreciones si el neonato tuviera alguna secreción, fluidos o sangre. En la parte inferior tiene su para poner las placas radiográficas del neonato. Bueno, vamos a pasar voy a dar pase a la señorita estudiante, que nos va a mostrar el funcionamiento del equipo. Bien, para empezar el funcionamiento del equipo, vamos a dar el encendido. Una vez encendido el equipo, vamos a verificar nuestros principales botones, ¿no?, en lo que consiste la monitorización del equipo. Como primer botón tenemos lo que es el servo control, en el cual nos va a brindar lo que es el funcionamiento de la temperatura en el neonato, lo cual vamos a colocar esta parte inicial en la parte superior del ombligo o también en la parte posterior, ¿no?, en la cual nos va a controlar lo que es la temperatura de nuestro neonato. Luego tenemos también la otra opción, que es el precalentado, en el cual pues la calefacción nos va a controlar para que el neonato esté en una temperatura adecuada. También tenemos la opción manual, que nos va a regular lo que es la temperatura, lo que es la calefacción, ¿no? Esta puede ir del 10% al 100%. Como segundo botón tenemos el botón bloqueo, que nos va a brindar el acceso a que personas ajenas no tengan el acceso al uso del equipo. El tercer botón es para el control del agua, en caso el neonato presente no está respirando, o tal vez presente una reacción neonatal para que se lo pueda controlar. Entonces este botón nos va a dar una indicación en el cual lo va a controlar por minuto. El cuarto botón tenemos lo que es la opción del balance, del control del balance, ¿no?, de la balanza. Esta puede ser opcional. El quinto botón es, en caso de signos de alarma, el equipo nos va a alarmar y nos va a decir en qué momentos podemos nosotros inmediatamente acudir al neonato. Principalmente esos botones, y como lo menciona nuestro docente, la licenciada, tenemos el botón de lo que es para el encendido de la máquina para aspirar al neonato, para aspirar, y también tenemos el otro que es en funcionamiento de lo que es el flujo para la oxigenoterapia en el recién nacido. Por la parte de abajo tenemos dos gavetas, las cuales estas gavetas nos van a poder sostener lo que es aproximadamente un peso de 3 kilogramos, ¿no? Y en la parte ya inferior tenemos lo que son las ruedas para movilizar el equipo, o también para asegurar que no se movilice el equipo. Con ello concluiríamos lo que es también la parte del equipo. Muchísimas gracias. Vamos a invitar al doctor Paulino Machaca, así como también al doctor Mario, e invitamos por el espacio reducido solo a las autoridades para que ingresen para una visita y un recorrido, un reconocimiento de los laboratorios, y posterior a la ceremonia ya estará habilitado para los señores estudiantes. Para este recorrido invitamos a la directora de estudios, así como también a la decana y a la directora de departamento académico de la Escuela Profesional de Enfermería. Tenemos otro ambiente para poder, previo al ingreso. En esta ocasión vamos a invitar al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, para que tenga bien realizar el corte de cinta de este laboratorio. Señor rector de nuestra universidad, doctor Paulino Machacari, señora decana de la Facultad de Enfermería, doctora Rosa Pico, señoras directoras, colegas docentes, queridos estudiantes, para nosotros es una alegría el día de hoy hacerles entrega de todos estos equipos.
sabemos y estamos seguros que estos van a ser muy bien aprovechados. Conocemos el prestigio que tiene su facultad a nivel nacional e internacional. Sabemos de la calidad que tienen sus egresadas y con esto reitero, esa calidad debe seguir consolidándose y debe seguir aumentándose. Muchas gracias, más bien, por la oportunidad que me brindan. Es el momento preciso en que el doctor Mario Cuentas Alvarado hace el corte de la cinta en señal de inaugurado también estos laboratorios y equipamiento que ha sido adquirido por oferta educativa. Damos a conocer que este acto de inauguración de equipamiento viene siendo transmitido en vivo y en directo a través de las plataformas digitales de la Universidad Nacional del Altiplano, nuestra primera Casa Superior de Estudios, por parte de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional. Ya tenemos ya el desenvolvimiento de todos los profesionales de esta área para llevarles en vivo y en directo todo el acontecimiento de la entrega de los laboratorios. Podemos apreciar ahí equipos de alta tecnología que darán soporte para el trabajo práctico de los futuros profesionales en el área de enfermería. Se viene llevando a cabo el reconocimiento del equipamiento por parte de nuestras autoridades universitarias aquí en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional del Altiplano. Hace poco, la Universidad Nacional del Altiplano ha celebrado 62 años de reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano y en el marco de las actividades se lleva a cabo también la entrega de importantes laboratorios, como se hizo en anterior ocasión a la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, y también se hizo lo propio con la Facultad de Ingeniería Topográfica y Agrimensura, y esto ha permitido que dos escuelas profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano ya cuenten con su acreditación internacional. De esta manera se ha procedido con el reconocimiento de los equipos que han sido adquiridos por presupuesto de oferta educativa. Continúa su recorrido el doctor Paulino Machaca. Podemos apreciar estos equipos que formarán parte de la formación académica de los futuros profesionales en el área de enfermería. Una vez más, ya tenemos en el punto de transmisión principal. Para poder realizar el brindis de honor correspondiente, invitamos una vez más al doctor Paulina, así como también al doctor Mario, para que podamos asistir ya para el cierre de este acto de inauguración de equipamiento por oferta educativa. El día de hoy hemos tenido la participación de nuestras autoridades, así como también de toda la familia de la Facultad de Enfermería, quienes cálidamente han recepcionado a nuestras principales autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano. Son diversas actividades que se cumplen
en la Universidad Nacional del Altiplano, en horas de la mañana. Se ha llevado a cabo un curso con la Facultad de Educación Física en el Auditorio Magno. Se ha tenido la visita de investigadores desde Francia, quienes han desarrollado una importante investigación en el rubro del deporte en temperaturas altas o también en departamentos con gran altitud como es Puno. De esta manera vamos llevando a cabo el programa de inauguración y equipamiento por oferta educativa de los laboratorios de la Facultad de Enfermería. A continuación, señoras y señores, se procederá. Vamos a invitar, previo al brindis de honor, el uso de la palabra para el agradecimiento correspondiente. En esta ocasión vamos a invitar a la estudiante Zulma Mariana Atencio Vilca, estudiante de la Facultad de Enfermería. Muy bien, primeramente quisiera saludar al doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra prestigiosa universidad. Seguidamente, al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, a las autoridades de nuestra queridísima Facultad de Enfermería, la doctora Rosa, la doctora Ángela, la doctora Lourdes, a ustedes, estimadas licenciadas, ¿no?, docentes y compañeras presentes en general. Quiero aprovechar este momento como representante del tercio estudiantil de la comunidad de enfermería. Agradecer infinitamente a quienes fueron partícipes de este proyecto, de la oferta educativa, asimismo a nuestras autoridades aquí presentes, ¿no? Estos materiales, estos equipos van a ser muy necesarios, o bueno, han sido siempre necesarios, ¿no?, para la consolidación de nuestros aprendizajes. No siempre se aprende lo teórico. Entonces, para consolidar el aprendizaje teórico, es necesario practicarlo, ¿no? Y es por ello que estos materiales nos van a servir en la parte práctica, para que nosotros podamos ser a futuro, y en un futuro no muy lejano, profesionales de éxito, buenos profesionales, ¿no? Asimismo, quiero decir también que van a ser estos materiales bien utilizados, ¿no?, adecuadamente, ¿no?, cuidados, porque no solamente va a servir para pocos estudiantes, sino para muchos semestres, ¿no?, inferiores a mí. Entonces, como decía una frase que leí, cuando la gratitud es absoluta, las palabras sobran. Muchas gracias con todos. Bien, de esta manera hemos llevado a cabo el programa de inauguración de equipamiento por oferta educativa. Y la entrega estuvo a cargo del rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios, doctor Paulino Machaca. Y para cerrar con broche de oro esta ocasión tan especial, vamos a invitar al doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano, para que tenga bien realizar el brindis de honor. Señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Paulino Machacari, señora decana de la Facultad de Enfermería, doctora Rosa Pilco, señoras directoras, colegas docentes, queridas estudiantes, para la universidad el día de hoy es un día placentero, puesto que seguimos cumpliendo con nuestra función, que es la de
proveer del material necesario para poder avanzar en la formación de nuestros estudiantes. La Escuela Profesional de Enfermería tiene un prestigio muy bien ganado, un prestigio que trasciende nuestras fronteras de la región, trasciende las fronteras nacionales y se llega al extranjero. Pero para ello ha sido necesario la entrega total de sus docentes para la formación de sus profesionales. El día de hoy nosotros estamos completando el apoyo que debe darse para que, lo dijo muy bien la representante estudiantil, los conceptos teóricos deben ser complementados con el aspecto práctico. En su carrera es esencial el saber hacer y hemos visto maquetas en el cual ustedes van a entrenarse para que cuando llegue el momento puedan interactuar con un ser humano de una manera muy profesional. Por ello, permítanme brindar por ustedes, por la Escuela Profesional de Enfermería, por sus docentes, personal administrativo y principalmente por sus estudiantes, por las futuras profesionales que estoy seguro van a hacer quedar muy en alto a nuestra universidad. Salud. Doctor Paulino, doctor Mario, no me puedo quedar en silencio, es la inquietud acá de mis colegas y mis estudiantes y en mi condición de directora de la escuela profesional. Doctor Paulino y autoridades, hacerles, por favor, la petición de la construcción de nuestros laboratorios, que este año 2024 o 23 realmente se concrete. Ya tenemos el espacio asignado. Creo que nosotros como familia de enfermería no les hemos fallado. Siempre trabajamos con mucha dedicación, docentes, autoridades y estudiantes. Como ustedes pueden evidenciar, nuestro laboratorio fue construido en una infraestructura, sí aporta, es muy importante, pero está quedando ya muy pequeño, insuficiente para todo este equipamiento, para toda esta tendencia que lo hacen a nivel mundial, muchas universidades, con esto del fortalecimiento a través de los equipos. Tenemos ya mucho problema con el campo práctico, los hospitales nos cierran las puertas, los centros de salud, necesitamos esta infraestructura, doctor, no lo queremos cansar, y también personal de laboratorio. No tenemos personal de planta para justamente cuidar estos equipos. Las colegas me hacían mención, ojalá que no se malogren. Es verdad, necesitamos, doctor Paulino y queridas autoridades. Muchas gracias. De esta manera, a nombre de la comunidad, de la Facultad de Enfermería, quedamos reconocidos por la participación del doctor Paulino Machaca Arias, rector de nuestra primera clase superior de estudios, así como también del doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, por haber participado en este acto de inauguración de los equipamientos por oferta educativa. Muchas gracias por su participación y de esta manera llegamos a la parte final. A ver.